Bueno, Víctor, seguimos acá en la Plaza de Pelarco y estamos con la sargento segundo Yesenia Rocco, ¿verdad? De la Cuarta Comisaría de Talca, Cancha Rayada. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Aquí cooperándole en la actividad de usted, el aniversario de Pelarco, trayéndole la obra de títere que va dirigida al cuidado, al autocuidado de los niños, a la prevención, para que no hablen con extraños y sobre todo a la amistad, recalcar la amistad que hoy en día muchas veces vemos que los niños no saben jugar, no saben tratarse y va, digamos, evocada más que nada nuestra obra a los niños, especialmente a los niños, bueno, a la prevención. Bueno, en primer lugar queríamos felicitarla, de verdad una obra muy entretenida, pudimos ver los niños también que participaban, mirando atentas de lo que estaba sucediendo en el escenario. Y cuéntenos un poquito, ¿ustedes recorren las comunas con estas obras? ¿Cómo lo hacen? Mire, nosotros empezamos en septiembre. En septiembre empezamos con la primera obra y estamos dirigiéndonos a todos los centros educacionales de Talca y bueno, en realidad donde nos pidan nosotros vamos y podemos cooperar y entregar esta prevención para los niños. Bueno, felicitarla nuevamente, agradecer sus palabras el día de hoy e invitarla también a disfrutar, por mientras que tienen su tiempo, de la feria y las artesanías que los diferentes artesanos acá de la comuna están mostrando y realizando en esta feria saludable. Muchas gracias, bueno, y acá con mi colega, que somos cuatro en realidad, que digamos, realizamos estas obras de títere que son de carabineros de la Cuarta Comisaría de Talca. Bueno, y sale familia. Especialmente sale familia. Dejamos las pantallas para que haga una invitación y un saludo a todos los pelarquinos y pelarquinas. Bueno, un saludo para toda la gente de Pelarco y que disfruten su semana aniversario. Creo que son 125. 124. Ah, 124, me pasé uno. Muchas gracias por la invitación. Gracias.